estuvimos acá en el Teatro de la Ranchería, como bien vos dijiste, y en esta ocasión con una persona que rompió barreras. Si mal no recuerdo, sí la presentaron recién cuando le iban a dar el reconocimiento a Melina Izaguirre, porque es árbitro, basquetbolista. Bueno, tiene un montón de cosas hechas y es una chica muy jovencita. ¿Qué tal? Primero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No tan jovencita, pero bueno, por suerte podemos hacer lo que nos gusta y eso es muy importante. Esto de romper barreras un poco porque, bueno, sos árbitro y siempre se lo representa al hombre, ¿no? En esta categoría. Pero bueno, vos hace tiempo que venís trabajando en eso. Sí, por suerte la verdad que son nada más que prejuicios. Los chicos de la Liga Deportiva del Oeste me han recibido de la mejor manera. Y bueno, ya por suerte este año se sumaron muchas más chicas. Así que esperemos seguir derribando barreras y que se sume cada vez mayor público femenino, que la verdad que es una profesión muy, muy linda. También sos basquetbolista, jugás en ciclista, si mal no estoy diciendo. Sí, sí, sí. Eso creo que se lleva la sangre y nada, me acompaña en todas partes, así que bueno, también es algo muy lindo. Creo que ser deportista es lo más lindo que le puede pasar a una persona. Bueno, ¿te dio sorpresa este reconocimiento? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que siempre trato de hacer todo lo que hago con la mayor responsabilidad posible, que creo que de esta manera es la única forma que se pueden conseguir las cosas, así que este reconocimiento también es un impulso para seguir adelante y nada, siempre ir por más. Perfecto. Seguramente seguir trabajando y esperar más reconocimientos que quedan muchos, ¿no?, por recibir. Sí, sí, ojalá sea así. Bueno, gracias a la familia que siempre acompaña y a los amigos, por supuesto. Gracias, Melina, por este ratito. Gracias. Felicitaciones de vuelta. Gracias. Bueno, Diego, ahí le escuchábamos a Melina Izaguirre, juninense, basquetbolista, futbolista, árbitro, ¿no? Bueno, ella lo decía, ya en esta altura, ¿no?, de esta época que estamos viviendo, el tema de tener estereotipos, la verdad que ya queda un poco hasta ridículo, por decirlo así. Y ella, la verdad que trabaja muy bien, lo hace muy bien, soy testigo. Así que bueno, y hoy tuvo su reconocimiento aquí por el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín.